En ocasión de las fiestas patronales de la ciudad capital, el Ministerio del Trabajo decretó los días 1 y 10 de agosto como feriados válidos para el municipio de Managua. La ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la ley número 290, ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, ley número 185, Código del Trabajo, en su artículo 164, inciso D, considerando que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantiza el cumplimiento de la legislación laboral, que el compañero presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, es respetuoso de las tradiciones, cultura y religiosidad de nuestro pueblo. Hace saber a todos los y las empleadores y trabajadores y trabajadoras del municipio de Managua lo siguiente, que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, se declaran los días 1 y 10 de agosto del año en curso asueto remunerado para todos los y las trabajadoras que laboran exclusivamente en el municipio de Managua, por conmemorarse en dicha fecha las festividades de Santo Domingo de Guzmán, santo patrono de los Managua. Segundo, se aclara que únicamente los días feriados nacionales, 1 de enero, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 25 de diciembre, cuando coinciden con el séptimo día, de conformidad al artículo 68 del Código del Trabajo, son compensados por otro día. Por tanto, los días 1 y 10 de agosto no gozan de este privilegio por ser días de asueto celebrados únicamente a nivel municipal de Managua, por lo que los trabajadores y trabajadoras deben incorporarse a sus labores los días lunes 3 y martes 11 de agosto del año en curso. Tercero, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Cabe mencionar que en estas fechas se realiza la tradicional procesión con Santo Domingo de Guzmán. No obstante, este año la Iglesia Católica ha suspendido el recorrido de la imagen debido al impacto del COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.